entramos en la porción de la palabra que quiero compartir hoy con ustedes, la cena del Señor. No voy a hacer un estudio doctrinal, pero sí voy a dar una reseña, voy a hacer de alguna manera un poco de enseñanza, ¿verdad?, de doctrina en relación a lo que representa esta práctica en la cual vamos a participar, para que por medio del entendimiento, a través de la enseñanza, lo puedas hacer con más profunda fe. Porque la fe viene por el oír de la palabra de Dios. Y después vamos a hacer de esta palabra tan linda cena, ¿verdad? Tenemos un amigo, seguramente no sé si va a estar viendo, él es Zenón, se llama. Y algunos le dicen merendón, almuerzón también, porque es un poquito anchito, ¿verdad? Zenón. Y algunos se ven que están con mucha cena. Es importantísimo partir el pan. Es importantísimo compartir la mesa. En serio se los digo. En un momento dado, cuando estuve privado de mi libertad, bueno, uno vive con esa gente que está ahí en la misma celda. Y bueno, y nosotros cocinábamos nuestras propias comidas porque era más rico, ¿verdad?, poder hacerlo uno mismo. Es más, cuando venía un interno que una persona nueva dentro del reclusorio, ¿verdad?, venía cargado por todo lo que ese ambiente tan denso implica, ¿verdad? Y alguna vez había prácticas como más o menos para pagar derecho de piso, el que tiene que limpiar, el que tiene que cocinar, pero era una cuestión que a mí no me agradaba mucho, porque realmente en la cocina, y esto sabe bien Rubén, ¿verdad?, se ve el alma del cocinero. Es así. Y la comida, por más que tiene todos los ingredientes que le poníamos allá al que llegaba recién, salía desabrida. Sabía como el corazón del que estaba cocinando, muy apesadumbrado por lo que le estaba tocando vivir. Entonces yo decía, deja, no me barré, pero yo sí voy a cocinar. Me encantaba hacerlo. Y después, cuando nos sentábamos a la mesa y compartíamos el famoso qué rico y todo eso, ¿verdad?, siempre era guiso. Y nos sentíamos millonarios cuando hacíamos con carne. Algunas veces lo hacíamos con fiambre. Tenía que tener buen paraguayo, tiene que tener algo que sepa a carne, ¿verdad?, nuestro guiso. Es así, ya sea de arroz, de fideo, lo que fuese. Qué rico, qué rico. Y en medio de ese qué rico se generaba algo fundamental: vínculo. Al punto que parecíamos familia, al punto que de una manera instintiva, porque el ser humano es social y genera vínculos, alianzas que lo bendicen desde el Génesis. No está bien que el hombre esté solo. Una vez juntos, fructifiquen, multiplíquense. Pero Dios le había proveído, miren los árboles del huerto, estos son para tu sustento. Y en medio de ese ir creciendo en familia, ellos tenían que compartir lo que Dios le había proveído para comer. Sea cual fuese el entorno, esa sensación siempre es igual en el corazón del ser humano. Al punto que les digo, sentíamos que si sucedía algo, estos que compartíamos la mesa, sabíamos de una manera natural que nos íbamos a defender. Así funciona. Te pregunto, ¿compartís la mesa con tu familia? Hablemos de la cena del Señor. Empecemos por este cimiento que le da tanto sentido, una interpretación sana, un norte correcto a todas las experiencias que podemos tener como seres humanos. Porque si no tenemos un norte bíblico en relación a sujetar nuestras experiencias almáticas, le podemos llamar amor al adulterio, a la fornicación. ¿Sí? Y eso no es amor. Dame la prueba del amor, le dice un hombre a una joven con la cual no está casado. Le dice, dame la prueba del amor, lo que le está queriendo es llevar a la cama, tener una relación sexual. Le está pidiendo la prueba del amor y es totalmente al revés. ¿Saben qué está haciendo? Estás contaminando el día donde vas a unir tu cuerpo en pacto con tu esposo. Vas a manchar tu lecho nupcial, tu luna de miel. Vas a llegar ya siendo tocada por otro que no es tu compañero de pacto. Pero nadie dice así. Entonces hacen un juego de palabras y parecen medio por las emociones, por las hormonas y la sensación de querer ser feliz. Dame la prueba del amor. Y la gente incurre en error. Entonces vamos a poner un cimiento. Porque son importantes tener cimientos reales para que nuestras experiencias nos lleven a tener una vida real en Jesús.
La cena del Señor es la forma principal de recordar compromiso y pacto de Dios con su pueblo. Compromiso desde el Génesis, de la simiente de la mujer, del óvulo de María, vendrá uno que herirá la serpiente en su cabeza. Una victoria, compromiso, y se hizo hombre. ¿Y pacto? ¿Cómo sería? Como en el Génesis. Adán y Eva hicieron su religión, figura de religión. Tuvieron vergüenza a causa del pecado y tejieron su esfuerzo, su trabajo, su justicia. Con las hojas de higos, un delantal para cubrir su vergüenza, su desnudez. Pero Dios dijo, no va a ser así, y trajo la piel de un animal que representa la sangre de un inocente para cubrir la vergüenza de Adán y de Eva. Pacto, sangre, vida. ¿Están entendiendo lo que vamos a hacer? No es harina, no es agüita ahí con sabor a uva. Compromiso de Dios, pacto eterno, Dios hecho hombre, rescate divino. Sublime, es nuestra fiesta eterna. Lo estamos disfrutando desde ya, desde nuestro ser espiritual, caminando hasta ese día de gloria. Yo quiero invitarte, me encanta hacer esto, porque algunas veces le veo así, no quieren, y otros veo que fluyen. Decirle, vamos a estar, darle la vuelta de ahí al que está ahí a tu lado, y acá yo hago con Rubén, y decirle, vamos a estar en la cena del Cordero. No cualquier cena, decirle, no cualquier cena, es una cena de bodas. Es una cena de bodas. Ustedes ven así, a mí me encanta, porque no estoy diciendo que las bodas más costosas sean mejores, pero lo que quiero decir, cuando un papá o una mamá ven a sus hijos felices y tienen la posibilidad de poder darle una ceremonia importante, ¿qué más importante que la boda? Y podemos ver esa analogía también, porque la Biblia misma compara la relación de Cristo con su iglesia, al igual que el esposo con una esposa. Compromiso, unión de los cuerpos, pacto. La primera vez que vemos la cena del Señor es a través de un sacerdocio, una figura que la carta a los Hebreos trae para la iglesia, para su interpretación, que había acontecido en el libro de Génesis, en el capítulo 14, en la persona de Melquisedec, que parte el pan y el vino para Abraham. Bendito seas, Abraham, del Dios Altísimo, que partió pan y vino. Es una forma de Cristo que se le presentó, ¿saben? Y es antes de la ley, antes de Moisés. Y es la primera vez que aparece diezmo en las Sagradas Escrituras. Abraham venía de triunfar sobre 5 reyes. Y de lo que había él obtenido en esa victoria, diezmó a Melquisedec, al sacerdocio eterno, y se partió pan. Por eso digo esto. Tu vida, cuando uno se va a trabajar, lleva su vida. Bueno, ahora se puede hacer desde la casa, pero hay tiempo. Tu tiempo es tu vida. Si no estás en la computadora, no hay producción. Si no hay producción, no hay plata. Y si no hay plata, no hay sustento. Y si hay necesidad, nos sentimos tristes. La buena dádiva de Dios no acompaña tristeza. Nuestra vida tiene que estar diezmada para Dios. Repito, nuestra vida tiene que estar diezmada. No es que vamos a hacer una numerología. Bueno, el día tiene 24 horas. Hagamos el 10% de eso y ese es el tiempo que voy a servirle a Dios. No, no, no. Estoy diciendo que si tus victorias no son en el Señor, créeme que tu dinero va a estar en cualquier lugar, menos en la iglesia. Es así. Hay gente que da más del 10%, hay gente que da menos. Dios juzga los corazones, no somos nosotros. Pero sí hablamos de que hay que ser equilibrados, y equilibrio es orden. Orden. Me parece un número tan justo.
no te deja en quiebra, pero es significativo. Es algo que realmente representa de tu esfuerzo de lo obtenido, y sucede en medio de una cena, la primera vez, cuando Abraham diezmaba a Melquisedec. Y Melquisedec no le dijo, no, todavía no se legisló esto, todavía no está la ley, después se va a diezmar. No. Es espiritual. Ese acto es espiritual. Y si vos tenés una vida espiritual, es natural que seas generoso, que seas generosa. Debería de ser natural. Jesús lo enseñó en Juan, quiero esta porción si quiero leer, Juan capítulo 6. Nos vamos ahí, por favor, rápido. Juan capítulo 6. Voy a leerles desde el versículo... Wow, está lleno. ¿Vieron ahí el versículo 25? Por menos mi versión, la Reina Valera, dice Jesús, el pan de vida. Juan capítulo 6. Puedo contar acá en el versículo 35, dice yo soy el pan de vida. Vuelvo a encontrar en el versículo 41, yo soy el pan que descendió del cielo. En el 48 vuelve a decir Jesús, yo soy el pan de vida. 51, yo soy el pan de vida. 53, de cierto os digo, si no coméis de mi carne, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Voy a hacer un pequeño paréntesis así, aquí, porque es muy importante que lo entendamos. Hay gente que dice que cuando, y lo voy a decir bien, porque no es una lucha entre religión, ese no es mi trabajo. Mi trabajo es simplemente exponer las Sagradas Escrituras. Yo apelo al Espíritu Santo. En la misa yo tengo mis raíces católicas también, ¿verdad? En la Iglesia Católica está la doctrina de la transubstanciación, donde literalmente la hostia se convierte, es un acto de fe, ¿verdad? Sabemos que no se convierte en carne. Hay unas cuestiones así que hay supuestamente un lugar, pero también el enemigo puede hacer señales engañosas para los que no aman la verdad, dice la carta a los tesalonicenses. Pero donde literalmente la doctrina dice es el cuerpo de Cristo y ellos vuelven a sacrificar el cuerpo de Cristo, pero no es algo que la Biblia enseñe, es un símbolo. Si lo haces irreverentemente, lo vamos a leer, es un símbolo espiritual y tiene consecuencias, y no es su sangre. ¿Y por qué esa doctrina se enseña de esa manera? Todo cimiento hace que se edifique algo. ¿Y qué hace ese cimiento para esa parte del cristianismo, que es el catolicismo? Genera una dependencia del ritual eclesiástico. Porque si a vos te privan, de la hostia, te están privando del cuerpo de Cristo, te están privando de la salvación. No es poca cosa. No es poca cosa si crees en eso. Pero Dios no depende de esta organización, ni de ninguna organización hecha por hombres. Si nosotros callásemos, las piedras hablarían. Jesús dijo que ni las puertas del Hades prevalecerían contra su iglesia, contra los que predican el Evangelio, que es la fe en Jesucristo, que sí, Jesucristo dejó enseñanzas. Y en medio de esta enseñanza, ustedes van a ver, voy a quedar un poquitito porque vamos a retomar el 53, pero en el 66, cuando esta enseñanza se hace muy fuerte, dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás, no detractores, discípulos, gente que caminaba con él, que estaba viendo la forma en la cual él se conducía. Créeme que Jesús tenía un buen ejemplo. Lucas le escribe a Teófilo el libro de los Hechos. Te escribo las cosas que Jesús hizo y enseñó. Pero esta gente chocó con el mensaje, no lo pudieron recibir, y dice desde entonces esta parte de un supuesto discipulado de Jesús, versículo 66, volvió atrás y no andaban con él. Entonces Jesús le dice a los 12 en el 67, ¿acaso queréis iros también vosotros? ¿A dónde iremos, Señor? Tú tienes palabra de vida eterna. Esto te tiene que sonar no como un choque de religión. Esto se puede contaminar también.
Si acá los pastores comenzamos a mambear y comenzamos a predicar cualquier cosa, pero la iglesia va a prevalecer. La iglesia no depende de nosotros. Nosotros dependemos de la palabra para ser iglesia, genuinamente iglesia del Señor. Entonces solamente lo digo así para que no generen una dependencia hacia los hombres. La dependencia a ustedes tiene que ser del Señor. Él es el que dejó la tumba vacía. Desde los servidores, los predicadores, hasta la última persona que tiene fe en Cristo, solamente tiene expectativa sana de resurrección por el cuerpo inmolado en la cruz, como dice la carta a los Hebreos, una vez y para siempre. No es que nosotros vamos a sacrificar otra vez aquí el cuerpo de Cristo. Una vez y para siempre. Entonces, acá en el 53 dice, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, ven la cena del Señor, ven a Melquisedec, tiene vida eterna y yo lo resucitaré, aleluya, en el día postrero. La esencia de eternidad tiene que estar, porque están todos los seres humanos, lo suelo decir de esta manera, ese deseo de ser feliz. En el mundo tendréis aflicciones, pero ese deseo está ahí. Ese es un deseo que te tiene que impulsar a agarrarte de Jesucristo. Porque Él es el que nos hace morada eterna en la presencia del Padre, el único lugar donde ya no habrá tristeza ni dolor, ni enfermedad. El día postrero. Si no miras el día postrero, si no miras ese día, créeme, 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 hermano, hermana, que estás practicando un mero ritual. El cuerpo y la sangre de Cristo son tu victoria para el día postrero. Los resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida. Continuamos versículo 55. Y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Es como la intimidad entre un esposo y una esposa. ¿Entendés lo que vamos a hacer? Te pregunté hace rato, ¿comes con tu familia? ¿Con quién es tu intimidad? Hombre, mujer, casados. Mujeres solteras, hombres solteros. ¿Cómo es tu respeto hacia el día de tu pacto? ¿Cómo es tu participación en la iglesia del pan y del vino hacia el día de tu encuentro? El día postrero, ¿cómo es? Tendría que ser delicioso, como sentarte en la mesa en familia, tendría que ser delicioso, como los hombres y las mujeres casados disfrutamos del vínculo, tanto se le parece a Dios ese vínculo conyugal, el acto de la intimidad que tiene capacidad de engendrar vida. Vida. La partición del pan, el que tengamos un vínculo en medio de la iglesia, así fraternal, familiar, sí, porque somos hijos de un mismo Padre, tiene que engendrar vida. Aquí tiene que haber abundancia de salvación, de libertad y de sanidad del alma y del entendimiento. Tiene que haber vida. Yo soy el pan de vida, dijo Jesús. La gente controversió. ¿Por qué? Porque nosotros somos hijos de Abraham. Y Dios nos dio el maná. Todo en el contexto ahí del capítulo 6. Y Jesús les decía, los que comieron el maná murieron. Pero los que comen mi carne y beben mi sangre, esos resucitarán en el día postrero porque tienen vida eterna en sí. Lo estableció en la Pascua, me encanta. La Pascua es una figura de Israel. Nos encanta. Nosotros los cristianos también estamos afectados, aunque ahora cualquier cosa es conejo, huevito, nada que ver, hermano. Qué ridículo, ¿verdad? Representa pasar por alto el pecado y el juicio que él implica muerte. Y se da sobre donde más duele, que justamente es lo que más vale, que justamente es lo que entregó el Señor. Se daba sobre los primogénitos. Pero la sangre del Cordero Pascual, ahí en Éxodo capítulo 12, figura del pan que vamos a partir. Ellos también tenían figura, nosotros también. Se consumó hace 2000 años en la cruz del Calvario el Cordero Pascual. Como dijo Juan el Bautista, el Cordero sin mancha.
que en ese contexto de eso capítulo 12, cuando se preparaba ese cordero, se tenía que comer integralmente. Nosotros sabemos hacer muy bien eso, Seba, ¿verdad? Cuando hacemos así un holocausto, comemos todito, nada sobra, hasta los huesos, así de la costilla. Así tenía que hacerse, porque representa que nuestras vidas están en Cristo y los que estamos en Cristo no tenemos desperdicio. No hay que botar nomás acá. Y cuando era mucho lo que representaba aquello, tenían que hacer alianzas con la familia de los vecinos para comer todo. Se tenía que comer todo. Él dio todo. ¿Qué crees que espera de vos? ¿Qué crees que Él espera que está diciendo tu vida? Cuando agarras ese pan y bebes ese vino, vos estás diciendo, yo soy completamente tuyo porque lo diste todo. ¿Representa eso? Puedes participar. Por supuesto que puedes participar y lo tenés que hacer con profundo gozo porque podés participar. Están en los evangelios sinópticos ahí en Mateo 27, Marcos 14 y Lucas 22. Jesús lo establecía y Pablo después lo enseñaba. La iglesia primitiva lo practicaba. Pablo le transmitía a los corintios, lo vamos a leer en el momento cuando lo tengamos ya aquí a los elementos para ser consagrados, ahí en primera carta a los corintios, capítulo 11. Y era una forma de comunión entre los hermanos, vemos en Hechos, capítulo 2, versículo 42. Era una práctica que se hacía. Era una práctica de los creyentes, de los genuinos hijos de Dios, de la auténtica esposa del Cordero. No puede faltar, como no puede faltar el bautismo. No, yo ya me bauticé. Ah, ¿cómo fue? No me acuerdo porque me bautizó mi papá. No, entonces te bautizaron. A ella medio le parece a los mormones que también se bautizan por los familiares, tomando una mala interpretación de un versículo sacado del contexto total de la Biblia. Y hacen que prácticamente sea la fe más el bautismo. Y si no participas del bautismo de más que vencedores, ya no sos salvo. Mentira. Mentira. El bautismo es un acto externo de lo que ya sucedió internamente. Cuando viene el novio, está esperando que entre la novia. Hagamos la analogía, la comparación. Como si fuese el altar aquí, el agua bautismal, porque Jesús se bautizó primero. Está esperando Jesús y viene la novia y entra al altar. Y cuando llega aquí al altar y le mira hacia el novio, ahí se enamora, ¿verdad? O ya no venía ella enamorada, ya no venía ella teniendo un compromiso con el novio para que llegue el día donde diga, vamos al altar. O cuando le puso el anillo, ahí recién se enamoró. O cuando entró en el agua bautismal, señalo aquí porque ahí está el bautisterio, ahí recién uno se salvó, pico. O ya no estaba enamorado de Jesús, ya no se transformó su vida, ya no venía caminando con el Cordero sin mancha antes de ingresar a las aguas bautismales. Tu vida tiene que hablar de que en verdad estás en compromiso y compacto con Dios para que tenga sentido el pan y el vino que vas a consumir en un momento más. Esta no es una práctica para un incrédulo. La primera carta a los Corintios 10:21 dice, no hay comunión entre la mesa del Señor y la mesa de los demonios. Por eso digo, sí o sí, con alguien estamos cenando siempre. Sí o sí está generando vínculo. O en la iglesia o en Tacumbú. O en tu casa o fuera de tu casa. Pero de que con alguien estás cenando, créeme que la necesidad del ser humano es encontrar a alguien con quien cenar. Con alguien estás cenando. Te llamo para que lo hagas con Jesús. Simboliza las cenas de la boda del Cordero según Apocalipsis 19:9. Anotan, pueden darle en tu casa, qué glorioso es esto. Proclama el retorno del Señor según primera carta a los Corintios 11:26. Es un pacto eterno
11:25 de la primera carta a los Corintios. Lo vamos a leer en un momento más, antes de ingerir los elementos. Es la victoria de la cruz, de la sangre derramada en la cruz del Calvario, la sangre del Cordero. Apocalipsis 12:11. Hermanos queridos, ahora hagamos el acróstico que le digo rápidamente. Tengo 10 minutos para desarrollarlo, para partir después el pan, las 9:10. Cena, 4 letras. Apocalipsis 3:20 dice: estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Aleluya. ¿Saben qué? Me encanta. ¿No vieron? No sé si pronuncio bien The Chosen, el elegido. ¿Quién vio eso? Vean un poco. Es gratis. Es una aplicación bajada en tu celular. Y hay un momento dado donde Jesús golpea así. Y María Magdalena es el personaje. No está en el contexto bíblico, pero no se aparta también de las Escrituras. Va muy de la mano con este pasaje que acabo de leer, Apocalipsis 3:20. Y ella abre, porque ni siquiera el nombre del Señor se acordaba. Él le había hecho una liberación. La Biblia habla que sí, el Señor había sacado 7 espíritus inmundos de ella. No habla el contexto de cómo sucedió, pero que sí fue liberada. Y ella abre y estaba Jesús ahí. Se asombra. Y entra. Y se sienta a la mesa. No sé, hermanos, a mí me emocionaba tanto. Porque en el espíritu yo sé que pasó eso conmigo. Y ella, por supuesto, ella sabe lo que había él hecho en favor de su existir. Y ella obviamente ahí esperaba que él dirigiese el sabbat. Estás en tu casa. Hazlo tú. La primera letra, la C, compañerismo. Compañerismo no significa que todos vamos a ser iguales, porque somos un cuerpo y él es la cabeza, pero significa que todos vamos a estar en el mismo cuerpo. Algunos son pies, algunos son manos, otros son ojos, otros son palabras, boca, ¿verdad? Pero si tuviésemos boca nada más y no tuviésemos brazo, ¿cómo llevaríamos la cuchara a la boca? O si tuviésemos boca para poder hablar, pero nuestros pies no nos trasladasen hasta el lugar donde se necesita escucharnos. Cada uno en su lugar. Compañerismo, unidad, gobierno del Señor. En Gálatas 3:28 dice que ya no hay libres ni esclavos, ya no hay judíos ni griegos, no hay diferencia entre el hombre y la mujer. Toda esta cuestión del feminismo, ¿saben dónde más prospera? En los lugares donde el cristianismo ganó la conducta social. Qué paradoja. Hermanos, no estoy haciendo burla, pero lo que hacen de querer manchar, pintar, quemar iglesias, va a pasar en Medio Oriente. Porque ahí sí hay libres y esclavos, ahí sí hay judíos y griegos, ahí sí hay diferencia entre el hombre y la mujer. Pero estar en el mismo cuerpo no significa que somos todos iguales. En valor sí lo somos, porque todos, varones, mujeres, pudientes, pobres, eruditos, ignorantes, todos los que por la fe nos acercamos a Cristo, tenemos el mismo valor, la sangre derramada en la cruz, porque no hay otra forma en la cual podamos acercarnos a Dios, sino por esa sangre. Por eso ya no hay diferencia. Pero cada uno formamos parte dentro del cuerpo. Esta unidad representa sumisión, lo hacemos en obediencia, por eso partimos el pan. Quiero trasladarlo un poquitito a tu cena, a tu mesa familiar, porque esto no puede ser un ritual. No podemos ser religiosos y no comer en casa, no podemos ser religiosos y no partir el pan en casa, no podemos ser religiosos, partir el pan y el vino acá y no tener momentos donde comes con tu familia. No podés, te estás engañando. No debes, estás perdiendo. Tenés que tener un tiempo donde partís el pan. Es hermoso, es lindo.
te hace sentir acompañado. No estoy solo. Son momentos donde la gente tiene predisposición para escuchar. El ejercicio más importante de la comunicación, entre paréntesis. Ya le dije todo lo que pensaba. ¿Y le escuchaste? Hay linda predisposición a escuchar cuando se parte el pan, en la cena, en el almuerzo, no sé cuál es la comida que tu espacio de tu día te permite tener con tu familia. Tenés que tenerlo, por favor, no te prives. No te prives de la unidad, del compañerismo que implica una cena servida. Este servicio trae comunión. La comunión genera comunicación, la comunicación genera la unidad familiar. Debemos compartir momentos, porque los momentos compartidos tiran este mensaje. Prioridad es estar juntos. Mucha gente tiene celo, esposas que tienen celo de los muchachos del fútbol. Pero si hay un equilibrio en la casa, va a ser un espacio donde se hace deporte, donde hay buena compañía. Al menos sucede, y debería de ser así siempre, sucede con los hermanos de la iglesia. Mi esposa a mí me empuja para que me vaya al fútbol porque es el único espacio donde puedo mantener más o menos regulada la pancita. No hay de otra, ¿verdad? No tengo otra actividad física. Lo más peligroso que hacemos es cuando mezclamos Fanta con Coca, por ejemplo. Esa es una bebida, así que... No hay grosería. Nadie va a invitarte a que hagas algo desleal. Pero esos momentos son momentos periféricos. Hay mesa servida, comemos también ahí entre los muchachos. ¿Por qué digo periférico? Lo que sos en tu centro afecta a tu periferia. Si tenés buen relacionamiento dentro de tu casa, los relacionamientos periféricos también serán afectados. Si tenés buen relacionamiento en la cena de tu Señor, tu casa será afectada. ¿Le oís? Yo no escucho su voz, yo tampoco, hermanos, quisiera. Pero sería mayor responsabilidad. Y mayor bienaventuranza es que los que sin ver, sin tener esas experiencias tan sobrenaturales, creen. Si quieres oír la voz de Dios, te recomiendo que hagas esto. Lee la Biblia en voz alta. Esa es la voz del Señor, pero con tu timbre. Pero es la voz del Señor. Y vas a estar oyendo su voz. ¿Sabes lo que le gusta a tu gente? Si no compartís la mesa, va a ser muy difícil que lo sepas. ¿Sabes lo que piensan de vos? Jesús dijo, ¿vosotros qué decís? ¿Quién soy yo? Mateo 16, 15. En la mesa te sentás, mi hija, ¿qué tal estás? Mi hijo, ¿qué tal estás? ¿Qué tal me vieron en mi actitud la otra vez en determinado evento? ¿Qué piensan de mí? ¿Cómo me conduzco? Hay predisposición para hablarlo bien. Hasta las exhortaciones hay predisposición a escucharlas. La cena, compañerismo. Avancemos. Me fui un poco despacio. Voy a tener que acelerar más. La E, enseñanza. Enseñanza, hago referencia a esto. Jesús tomó el pan, lo partió y lo dio. Estilo de vida. Estilo de vida es tiempo invertido. Si pasas más tiempo afuera de casa, la gente te va a conocer más afuera de tu casa. Si sos buena gente, te van a amar, pero te van a amar más afuera de tu casa que en tu casa. Hay gente que, discúlpenme, porque es muy sensible por todo lo que está aconteciendo, pero lo tengo que decir y apelo al Espíritu Santo para que lo puedan tomar. Hay gente que cuando fallece, los lloran más los de afuera que los de adentro. No pienses que tu éxito es tu empresa. Como niños engañados por un chupetín, como un pez que sigue mordiendo el anzuelo, que parece instintivo, porque sigue mordiendo el anzuelo. ¿Qué ve el animal? Ve comida,
ve su razón de ser, su sustento. Pero hay un hierro que lo va a atrapar para siempre. No sos lo que es tu trabajo. Sos lo que sos en tu casa. No está bien que estés solo, dice el Señor. Y trasladamos esa necesidad, que es bendición, cuando conseguimos el compañerismo para ejecutar enseñanza, trasladamos fuera de casa. Y así nos va socialmente. Y nuestros hijos confían en cualquier persona para escuchar sus consejos. Idealizan a cualquier personaje de deportes, de música, de lo que fuese, para marcar su norte. Y menos lo que es papá y mamá. Les puedo asegurar que no se sientan a la mesa juntos. No hay tiempo invertido. No hay integridad. Debemos transmitir lo que somos. Porque podemos transmitir conocimiento, pero nos vamos a reproducir en lo que somos. Si sos una persona prudente, íntegra, la gente de tu casa será igual, pero si sos insensato, tenés inmadurez, tu gente va a hablar desmedidamente, va a ser gente que va a conducirse por la vida en medio de vicios. Lo que más hacemos va a enseñar qué es nuestra prioridad. Tenemos que compartir experiencia con nuestros seres amados. En Mateo capítulo 13 dice: el entendido en el reino de Dios es como un padre de familia que saca del tesoro de su corazón cosas nuevas, experiencias de vida, y cosas viejas, experiencias traídas en favor de los que comparten la mesa con ellos. Compartir experiencia también incluye confesión. Porque puede venir el momento en la cena: papá, no me gustó la otra vez esto que hiciste. Es hermoso. Créeme que dale gracias a Dios que te digan. Porque algunas veces no tenemos la posibilidad de que nuestros hijos nos digan las cosas porque tienen temor, porque no hay compañerismo, no hay buenas experiencias, no hay buenas enseñanzas, porque no reconocemos los que estamos en autoridad, los padres me refiero, no reconocemos nuestros errores. Pero reconocer tu error no te quita autoridad, todo lo contrario, te da autoridad, porque solamente tienen autoridad los que están debajo de la autoridad del Señor. Y reconocer tus errores, estás diciendo: Dios está sobre mí, reconozco esto, hice mal. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que está mal, y eso te da autoridad. ¿Para qué? Porque está reconocido, para que puedas exhortar. Pero hay gente que vive tan ligeramente, no comen con su familia, y entonces cuando le ven a sus hijos que están en un desenfreno que se les parece a su estilo de vida, recurren a psicólogos, recurren a medicina. No está con mal eso, pero hermano, es nuestra responsabilidad sentarnos a la mesa. Tiempo invertido, compañerismo, experiencia de vida. Una experiencia de vida que no sabemos transmitir es pedir perdón. Enseñar lo que es el perdón. No son emociones, es reconocimiento. El que encubre su pecado no prosperará. Nos damos cuenta, nos atrapa, nos agobia, nos limita, nos apaga el rencor, la falta de perdón. Igual nos mantenemos ahí, eso se llama orgullo. La mejor enseñanza que le podemos legar en medio de nuestras mesas, cuando compartimos la experiencia familiar, cuando compartimos la experiencia eclesial también, es pedir perdón. Si alguien tiene, yo recuerdo una vez así, parece tan ridículo lo que le voy a decir, pero es del Espíritu Santo. Había una persona, estábamos sobre la avenida Brasilia todavía cuando eso, y bueno, yo tenía muchos complejos, ¿verdad? Porque salí también de allá y muchas cuestiones que me hacían sentir menos, pero era más mi problema. Y vino un chico que estudió en Alemania, que en Ambrena era un capo de punta a punta, y yo le envidiaba, pero yo lo interpreté de esta manera, porque yo no quería aceptar que lo que tenía era una envidia. Yo decía: es un creído, un yeyapo de primera, ¿verdad? Nunca se lo dije, ¿verdad? Nunca se lo dije, porque en verdad nunca hizo algo así como para que yo le pudiese dar alguna forma de exhortación santa. ¿Pero qué pasó? Hubo una vez la cena del Señor y el pastor Emilio era que dijo: si alguien tiene algo contra alguien, anda a decirle. Y era tan ridículo. Cuando yo me acerqué así, me miró mal el otro, ¿verdad? Pero tenía que sacármelo de encima. Nos quedamos re amigos. Me dio la oportunidad de poder conocerlo. Le dije: ¿no sabes que te juzgué mal?
pensé que era una persona así creída, engreída. Te pido perdón. Se sorprendió así, porque siempre nos saludábamos bien, nunca. Pero me lo saqué. Sucedió antes en la cena del Señor. ¿Comes con tu familia? N. Nombre. Identidad. Miren lo que están haciendo ahora. Los documentos sin sexo, sin identidad. Qué horrible, qué maldad, qué necedad, qué torpeza, qué falta de Dios. Le falta cenar con Jesús. Está llamando a la puerta. ¿Cómo le llama? Sus hijos, ¿cómo están? Sus hijos, ¿cómo están? Sus hijos, ¿cómo están? Identidad, voy a agarrar algunos valores de ella. Es ser proveedor de, no solamente de nombre, es ser proveedor de una disciplina. Marcar qué es bueno y qué es malo. La disciplina es amor. Según Hebreos 12, el Padre nos ama y nos disciplina. Y todos los hijos de Dios hemos sido participantes de esta disciplina. Esta disciplina te da valor, porque si se os deja sin disciplina, sois bastardos y no hijos. Valor de hijo. Este es mi hijo amado, en él tengo complacencia, decía el Señor en Mateo 3, después de entrar en las aguas bautismales, porque comenzaba su obediencia. Él le decía a Juan el Bautista, conviene que cumplamos toda justicia. Yo soy el novio, aquí empiezo a cortejar a la novia, y fue llevado después de ser bautizado al desierto para ser tentado. Este es mi hijo amado. Valor. Cuando papá dice te amo, cuando mamá dice te amo, cuando en la mesa te decimos, le decimos papá te amo, hermano. Es una delicia para los padres. Parecen tan pocas cosas. Yo hoy valoro. No voy a hablar mucho porque acabo de emocionar. Así en un momento dado nomás y de la nada que mi hija me dicen te amo. Hermano, yo le he visto crecer, le limpié la colita, le vestí, le enseñé a caminar. A las dos yo les hice caminar. Y cuando dicen eso, yo me imagino, hermanos, cuando un te amo tuyo, una adoración tuya, cuando partís el pan y bebes el vino, realmente con amor al Padre, el Padre se deleita en ti. Él te ama como ama al Señor, porque literalmente somos participantes de esa naturaleza, somos hijos de Dios. Y el amor, según Juan capítulo 17, cuando Jesús oraba, el amor que le tiene el Padre al unigénito te tiene también a vos. Es profundamente glorioso. Eso es tener identidad. Identidad es tener destino. Y lo resucitaré en el día postrero. La A, anécdotas. Construir lindos recuerdos. Crear memorias. ¿Recuerdan cuando vamos a partir? Jesús decía ahí en la Pascua, en la cena del Señor, la noche en que iba a ser entregado, Él decía, haced esto en memoria de mí. Cuando ellos partían el pan, hermanos, habrán llorado cada vez que lo hicieron, seguro. El Señor partió el pan y hacían memoria de él. Y después tomó la copa y compartían con los otros que iban a ser sellados, con las experiencias lindas, con las anécdotas de la mesa servida. Y después de ellos venían otros. Se nos enseñó, hoy les transmitimos, el Señor la noche que fue entregado partió el pan, y así vinieron los otros hasta que aquí están ustedes. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a partir el pan como en aquella noche el Señor lo había hecho. ¿Cuáles son tus anécdotas? No tengo ninguna, estoy abandonado. Terminó, ya está, sos un hijo de Dios. Aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo el Señor te recogerá. Construí una nueva historia. Su sangre no se derramó en vano. Tenés compañerismo eterno. Tenés enseñanza digna de ser imitada, según las Sagradas Escrituras. Tenés nombre. En la Biblia dice que en el cielo te espera un nombre en una piedrecilla blanca, un nombre único tuyo. No hay otro nombre en la galaxia, en el infinito. Es único, sos única, sos único. Tu Padre te lo va a dar en aquel día. Hacia ahí estás yendo. Identidad. Construí anécdotas. Comiendo con Él. Bebiendo con Él. Debido a que no hay modelos, hermanos, que estén fundados sobre las Sagradas Escrituras, nuestros hijos están perdidos. Ellos no saben cómo tratar a una mujer. Piensan que tratar a una mujer es tener coito con ellas.
piensan que cuando tienen ahí un evento que duró muchos minutos, eso es ser un gran hombre. Qué pobre miseria. Entonces también nuestras hijas no saben qué esperar de un hombre. Estamos tan desorientados. Falta servir la mesa del Señor en nuestra casa, hacer compañerismo, dar ejemplo, enseñanzas, impartir identidad, destino, un nombre. Mi hija cuando se presentaba cuando era chiquitita, ahora no lo hace más, pero yo lo guardo así en mi corazón, esos sellos que creo que como mi labor de padre, porque el que no provee para los suyos, digo bien, es peor que un incrédulo. Su conducta niega la fe, dice hermano la carta a Timoteo. Y nosotros no solamente los hombres tenemos que llevar pan, ropa, medicina y todas esas cosas que muchas veces por la falta de sustentar nuestras vidas en el Señor creemos que ya estamos cumpliendo como hombres. Nosotros les impartimos a ellos destino. Y ella cuando se presentaba, retomo lo de Rebequita, ¿cómo te llamas? Le decían, una morocha así, ojos negros, su pelo negro, igual que la mamá, fuera chona hermosa de mi morocha. Y ¿cómo te llamas? Le dicen, y ella se cree ya así, porque las mujeres, ¿verdad, hermano? No me equivoco, quieren ser el centro, quieren que todo el mundo les mire con santidad. Es natural. Y el hombre es su fuerza. Y ella respondía, belleza consagrada a Dios. Así ella respondía, le encantaba, porque ella veía también la reacción así de la gente, así como ustedes reaccionaron. ¿En serio así te llamas? Decían, sí, Rebeca Elizabeth. Rebeca es belleza y Elizabeth es consagrada a Dios. Así ella explicaba perfectamente. Y tenemos nuestras anécdotas que van a hacer que el día de mañana, es mi anhelo, me equivoco, pido perdón, pero es mi anhelo que el día de mañana cuando tenga mis yernos, que tengo años orando por ellos, ellos vengan con mis nietos a la casa de papá, a la casa de mamá, a la casa de los viejos. ¿Qué vos crees que ellos digan más adelante cuando van a ir a cenar a la casa de los abuelos? ¿Crees que tengan ellos ahí una sensación de paz o una sensación de dolor? Construyamos la mesa del Señor en medio de nuestros hijos. Serví tu mesa, construí memorias de amor, vínculos. ¿Por qué piensan, por favor si pueden pasarlo de la alabanza, son las 9, ¿por qué piensan que este sistema que se revela contra Dios golpea a la familia? Golpea a la familia, ¿por qué? Porque la familia es lo que sostiene todo desde el Génesis. Varón y mujer los creo. No, familia también es con tu perro. Es un cariño, el que ama a sus bestias habla de su buen corazón, dice el libro de Proverbios. Pero no te puedes casar con tu perro. Yo le digo a mi hija porque a ella le dicen, le amo a... Tenemos un... Kai se llama nuestro perro, Kai Walker, yo le digo ahora. Es un perro así realmente muy especial. Yo dije, me di cuenta también que estoy envejeciendo porque yo dije, nunca el perro va a dormir en la casa. El perro es del patio. Este perro duerme dentro de la casa. Es increíble, ¿verdad? Y ellos, no, yo le amo, le besan. ¿Cómo le puede besar? Sí, pero... Y le aman a su perro, ¿verdad? Pero yo le digo, le va a parecer, no sé cómo lo van a tomar. Si yo tengo algún problema y yo necesito darte algo, yo voy a vender el perro para darte a vos. No, vendé el auto. No, ¿qué es el auto? Yo no me puedo subir encima de Kai en el auto. Sí, es más útil que Kai. Hablo de una necesidad extrema, pero lo que estoy tratando es transmitirle un equilibrio en medio de las emociones. Necesitamos tener compañerismo, guiarnos en las enseñanzas de Jesús, por la identidad, por el nombre que Él nos dio, y construir anécdotas que sean dignas de ser recordadas. ¿Cómo te van a recordar? ¿Partiendo el pan del Señor? ¿O sirviendo a la mesa de los ídolos? Que mis hijos tengan recuerdo de que nos sentamos a la mesa del Señor. Amén, hermanos. Quiero pedirte ahora que te pongas de rodilla delante de Dios.
ponerte a cuenta con Él, ¿sí? Pedirle perdón por las cosas que sabes que no son buenas para tu caminar con Él. Y darle gracias también por cómo Él te sostuvo hasta este día. Simplemente entra en su presencia con plenitud de gozo, sin dudar que Él está ahí.